Transmitiendo completamente en vivo los sobrevivientes de Survivor. Señoras, señores, hace frío, es viernes, el cuerpo lo sabe, así que estamos contentos. Saludo a mi compañero, amigo, Charo Lastra, compadre, que yo lo veo muy primaveral, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, muy contento, Marito. Muy buenas tardes a todos. Aquí iniciando este programa de los sobrevivientes. Pues primaveral no creo. Digo, pero no tengo tanto frío, ¿eh? O sea, no es como que, no, todavía no. Y eso yo creo que la explicación científica de mí mismo, para mí mismo, es el exceso de grasa que tengo en mi cuerpo. Ajá. Eso hace que no. Porque era ayer precisamente la noche vi a un amigo, al cual le mando un fuerte abrazo, ajá, a mi querido Ernesto, y salió Ernesto, con chamarra. ¿Ernesto Molina? Aleto. Ernesto Molina ya está estrenando programa en otro lado. Cabe mencionarlo, pero bueno, sí, ya está en otro lado, ya está ahí flyers y todo, pero bueno. Qué lástima, tomó un programa que tenía. No, hombre, sí, ya perdimos un eslabón más, pero bueno. Oye, a lo que voy es el tema de de que sale con chamarra mi querido Neto. Ajá. Y así ya, ¿quieres un cigarro para el frío? Y yo así, yo traía mi camisa normal y pantalón y traía chanclas, ya sabes. Ya era de noche, ya estábamos casi a punto de salir a cerrar unas cosas y ya. Y yo, ¿a poco tienes frío? Digo, sí está fresca la noche, pero así que digas frío, frío, pues no. Pero él bajó de peso. Él antes era como yo. O sea, como que no le daba mucho frío porque estaba un poco más gordito. Pues, ¿no? Como y ahorita, osito. Como oso. Como osito, sí. Como oso, ¿no? Ya sabes que dicen, ¿tienes frío? No, entonces, ¿por qué estás hecho bolitas? Entonces, bueno, y haz de cuenta que sí, y él tenía frío, yo no. Entonces, yo siento que esa es la explicación, porque él ya bajó de peso, ya iba como 15 kilos abajo, ¿poco? Más o menos. Sí. Y yo llevo 15. Está dura la crisis, ¿no? No, la verdad es que sí, está muy canijo. Pero bueno, oye, hablando de esto, ya el lunes nos tenemos que pesar, ¿eh? Otra vez. Sí, ya ni me digas, a ver cómo nos va, a ver si no nos quedamos igual, ¿eh? El compadre Roger, a ver qué onda, a ver si ya bajó de peso, ¿eh? A ver, también que no se haga menso y también que se pese. Vamos también, a pesarnos. Oye, también Rosy, que también había entrado, pero ¿también? Rosy ya ves que se enfermó Rosy. No sí, sé qué sí. Tanto le habrá afectado en bajar o en subir, no sé, pero le mandamos un saludo allá a Ecuador. También que se pese, doña Rosy, a ver qué onda. Señoras, señores, acá nos controla el señor Tomasín. Tomás, ¿o no nos recibiste con música es viernes? Pues sí, pero ya era para la musiquita. Ah, vamos, Tomás. El Tomás viene. Ah, mira, ahí está la canción de Lito. Hay que cambiarla, ¿no? Es que ya 3 años con esa canción. Sí, es que la única que se sabe. Mira. Salud. Salucita de la abuela. Ponte contento, Lito. Pues estamos vivos. Estoy contento, la verdad. Como decía un amigo, jodidos pero contentos. Muy bien. Pues es viernes, señoras y señores. Hoy tenemos live. El live de hoy va a estar buenísimo. Tenemos un live hasta Barcelona, España. Aquí la verdad es que los amigos de España, mis respetos, porque se van a conectar en vivo con nosotros. Aquí van a ser las 9 de la noche. Allá son 7 horas adelante. Entonces van a ser las 4 de la mañana del domingo, no, del sábado. Del sábado para ellos, entonces va a estar bastante rudo, nada más para que vean lo que es el amor al arte, así que conéctense, un grupo nuevo, interesante la música, guitarrita como les gusta, acústico, la bohemiada va a estar bastante buena, hoy, como decía Fox, 9 de la noche, hoy 6 de noviembre, noche. Me quedo listo para que estén ahí con nosotros y la vamos a pasar muy bien. Y mientras tanto, señor Leo del Arte, y mientras usted ya compartió, oye, tenemos esto interesante de los sueños. Sí. ¿Sabes lo que significa soñar? De repente, yo creo que la gran mayoría nos ha pasado con que, oye, es que soñé que se me caían los dientes, es que soñé que llegaba, es que soñé que volaba, es que soñé que otros sueños son recurrentes, así como generales. Soñé que me correteaba un bicho puercoespín rosa. Ay, sí. Como, ¿no? Soñé con elefantes rosas. Sí. Soñé que me correteaba. Oye, la típica es que estás soñando que te estás haciendo pipí, pero es abusado porque sí te haces, ¿eh? Sí, mira, yo hablando de sueños, hoy tuve un sueño muy raro. Como que se fueron a la realidad, a mis sueños, los memes más viralizados de este último mes, de octubre. Ajá. Entonces, como que vi que se peleaban ahí unos, pero le metían, ya ves que le metieron el dedo al pobre señor este,
y luego vi el meme que apenas salió de Trump, que le dicen que ya perdió las elecciones y está haciendo un berrinche total. Entonces, todos esos se me fueron acá a mi mente y me desperté precisamente cuando estaba en el meme de las fotografías de una niñita que pues apenas ayer di la nota. Ajá. Que pues sin querer le tomó fotografías a su mamá y las mandó por WhatsApp, no, por Snapchat, era una cosa así, Snapchat, que era una aplicación, a todos sus contactos, y que el de las fotos era yo, y me despertaba porque qué susto, Dios mío, ¿no? Entonces, una cosa tremenda, mi sueño de ayer. Yo luego de repente tengo una imaginación, que si yo plasmara mis sueños en un libro, sería algo así como un tema muy, muy bizarro, muy bizarro, tal vez. ¿Y luego qué? ¿Todo eso soñaste en 10 minutos o en cuánto tiempo? ¿O fue toda la noche? Pues no, yo creo que eso fue como de una hora más o menos, porque como que me desperté como a las 4, y ya sabes, de esas veces que estás así nada más como búho, o así, que nada más estás así con los ojos pelones y así de, ¿qué hago, no? Es que, fíjate que con esta pandemia, o tienes preocupaciones de dinero, o tienes preocupaciones de salir a la calle, Es que cada día me entero de gente que se va enfermando y lo más preocupante de todo es que ya es gente cercana, o sea, que ya son conocidos, ¿no? Que dices, qué feo, qué mala onda, y que se van enfermando y que van, bueno, han fallecido, lamentablemente, pero dices, no, está muy cañón esto, entonces sí ya tienes esta preocupación, dices, no, ya para la próxima si salgo a la calle me pongo hasta careta, ¿no? Entonces, vamos, hay que estar muy, muy pendientes de lo que hacemos. Entonces, yo creo que todo eso se me juntó porque también en la noche vi, hay unos TikToks, me metí a TikTok, estaba viendo unos videos. Hay unos videos muy buenos que son tipo informativos. De hecho, te quería comentar, si podemos, déjame ver si puedo invitar a un chavito que a través de TikTok está tratando de enseñar el idioma maya. Entonces, está muy interesante, está muy padre. Y es muy criticado este chavito. Por chavos de que, ¿qué enseñas lenguas muertas? ¿Y quién hace qué? Y este cuate dice, yo voy a seguir enseñando. Pues claro, imagínate. Sí, exacto. Qué padre que pudiéramos aprender a hablar maya, que no se pierda, al contrario. Imagínate. Exacto. Ahora, ya es tanto, bueno, el impacto que ha causado precisamente este chavito, que ya lo entrevistaba en alguna cadena televisiva extranjera. Eso es lo que más me da, que dices, híjole. Así pasa, no. Señor del arte, aquí no valoramos, precisamente vemos que a alguien se le ocurre una idea genial o algo y empezamos a criticarlo, empezamos a ponerle zancadillas precisamente para que, no, pues cómo, change, ¿qué te pasa, no? Desgraciadamente. Exacto. Y mejor alguien del extranjero dice, oye, qué interesante, qué abusado, qué buen chamaco, qué listo, que está recuperando ese idioma tan bello que debe de ser hablar el maya, ¿no? No, y además es un idioma muy, muy padre, difícil de pronunciar, la verdad es que es un idioma también muy difícil, pero como todo, ¿no? Finalmente es una lengua que muy difícil de hablar. Pero bueno, lo entrevistaron y él muy vivo también, el chavito, nada cohibido, ¿no? En realidad muy vivo el chavo y contestando, ¿no? Yo quiero enseñar, yo quiero que mi lengua materna y mi lengua de mis tradiciones y de mis raíces siga y que siga avanzando. Y si a mí me lo permite la tecnología de ahora que antes a mis papás o a mis abuelos los limitaba, pues yo voy a aprovechar esto, ¿no? Dices, qué maravilla, qué bueno. Y también estaba viendo en TikTok, de ahí hay un licenciado, no sé cómo se llama, de hecho, no, vas viendo, ¿no? ¿El licenciado Covarrubias? El licenciado Covarrubias, o licenciado Valeriano. licenciado Valeriano de la Fuente. Pero bueno, haz de cuenta que le hacen alguna pregunta, ¿no? O sea, oiga, licenciado, ¿me puedo casar con mi prima? Y el licenciado se queda pensando y le dice, no. En el código penal te dice así, pero eso te lo dice en 30 segundos. Bueno, en lo que dura el TikTok, te dice, no, por esto y esto y esto. Pero las reglas, sí, tiene bastantes. Y dice, pero en el código de tu ciudad o en el código de tu estado, bla, 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 ahí lo explica, posiblemente pueda ser una posibilidad, valga la redundancia, que sí te cases, ¿no? O sea, y te aclara ciertas dudas, ¿no? Hay que invitar a esa gente. Y oye, y la gente que nos ve también, ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir, si tienen algo que decir, si tienen una idea genial, si tienen un servicio, un producto, vale la pena, órale. Lo platicamos y si nos autorizan, luego les damos un espacio aquí para que presenten su producto, su proyecto. ¿Y por qué no? Adelante. Adelante, ¿no? Claro.
Oye, y además te voy a decir algo, o sea, hay gente que también luego nos está viendo en diferentes partes del planeta y he visto en los grupos que luego dicen, oigan, ¿tienen algún programa para retransmitir en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Los Ángeles? Digo, así está bien porque, o sea, vas conociendo más gente y vas viendo claro, más. Claro, hacemos intercambio, apertura. Vale, de una vez también hacemos intercambio. Ahí está, ya, nosotros ya iniciamos con esto, con esta Rosy, que ella está en Ecuador y ¿Ecuador? Gente de Ecuador, nosotros México y demás. Ahora, hoy en la noche con España, vamos, digo, es grupo, pero finalmente vamos a estar transmitiendo ahí, o sea. Claro. Está padrísimo. Pues eso es lo de la cercanía precisamente que te permite el internet, ¿no? Que ya no es claro. Como antes. Que imagínate quién iba a pensar que pudiéramos hacer un programa sin ser una gran cadena televisiva. Y ¿te acuerdas que era? No, es que estamos vía satélite conectados con no sé quién y el costo del satélite altísimo y que no sé qué. Fíjate tan avanzada que está la tecnología que ahora nosotros somos una radio independiente y que podemos estar haciendo una conexión con España padrísimo en vivo, ¿no? No te lo ibas a imaginar. Pero bueno, estamos contentos, oye, ¿no, Lito? Estamos muy contentos. Yo creo que ya más que radio, medio de comunicación sería la definición correcta, ¿no? Medio de comunicación. Pero bueno, yo estoy muy contento. Si podemos poner una canción ahí para contentarnos, que no sea esa. Es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Lito? ¿No extrañas el ponerte más de Olarte que Ponzo? No, la verdad es que... No, sí, la neta, sí. ¿Vas a tomar hoy? Sí. ¿Vas a tomar hoy? ¿Te vas a echar un... No. No, oye, no creo. Un vodquita para la bohemia de hoy en la noche. No, ¿sabes qué se me antoja? Pues como buen mexicano, posiblemente un tequila, ¿no? Con sal y limón, posiblemente. Bueno, pues no quieres nada, un tequilita, ¿no? Un tequilita, ¿de qué no. marca te gusta? No, pues yo de los que tengo son baratillos, pero no, pues... ¿Son de los que venden, de los que te dejan ciego? Sí, pero es temporal. O sea, el otro día ya amaneces normal. Bueno. No, o sea, no pasa nada, pero pudiese ser que no sí. Pasa no, nada, ¿por qué no? No pasa nada, ma. Pero mira, eso sueña ya como un sueño que nosotros finalmente como medio de comunicación, como conductores y todos los que participamos en diferentes medios, ya... vayamos a otros puntos, ¿no? Y hablando de sueños que se pueden llegar a realizar o que no se pueden llegar a realizar, dependiendo de ti. Dice Tomás que sí, esa te gusta. Esta buena. Me gusta. Escucha medio cortado. Un poco cortadón ahí. Apenas estaba viendo. ¿Cuál es tu paso con el que conquistas a las mujeres? Mi paso con el que conquistas. Sí, haz de cuenta que llegas así a la disco. Y de repente ves una chica que te gusta. No sé por qué me acordé del Alfred, mi amigo el Alfred. Que me platicaron esa historia. No lo voy a quemar, pero que... No lo voy a quemar, pero ahí te va la historia, ¿eh? Me contó el Roger. Esto es entre nos, ¿eh? Pero me contó el Roger. Qué mala onda. No, pero es una historia buena. Okay, adelante. Me contó el Roger que llegaron a una disco, igual así, chavos. Y que no, que vamos ahí a ver qué onda, ¿no? Y que supuestamente el Alfred no bailaba. No, yo soy muy serio, ya ves que es el... Yo soy muy tranquilo, yo no hablo, yo nada. Soy muy rocker. Y que nada más el Roger se fue al baño y en lo que regresó, que vio que había así un bullicio, ¿no? Así, ya sabes, todos aplaudiendo alrededor de la mesa. Y que dijo, ¿y ahora qué pasa, no? Pinche loco, ¿quién es? Y que se acerca y era el Alfred está arriba de la mesa acá. Lo estaban haciendo... ¿cómo se llama? Bolita y todo, ¿tú crees? Le estaba haciendo toda la bulla y la fiesta al güey. Es que el Alfred es callado, pero cuando hace algo, tiene éxito, ya me di cuenta. Sí. Ahorita anda acá en México, ya ves que anda en la rodada, sí. Biker, y anda acá en Mazatlán, Sinaloa, nada más que tengan cuidado ahí, el querido Alfred. Le mandamos un saludo a mi querido Alfred, a mi querido Roger, que en estas épocas, si no hubiéramos estado en esto del coronavirus, ya estarían por llegar, ¿eh? Claro, sí, ya, de hecho, sí, ya estarían por llegar, pero bueno, hay que hacer otra Zoom Party. Oye, me dice el Tomás que ya tiene tu canción para precisamente recrear esa escena. Va llegando Leo a la disco y de repente tienes así como voltear para todos lados para ver. Es que, te acercas, es que a la ese, pista. ese. Ajá. No, está como raro, no, está como raro, no lo sé. Pues es para que te volteen a ver, mi hermano. Y
Imagínate, ah, cabrón, ¿quién es? ¿Eh? Ya las... Así. Sí, otra vez. Para que vean tu, no, para que vean tu, tus callos trabajadores. Callos de soltería. Chelito. Oigan, vamos a hablar de sexo en un momentito más, no se vayan, pero rápidamente, ¿qué onda con los sueños, señor del arte? Porque estábamos diciendo que de repente uno sueña cosas raras. Yo la verdad, no sé tú, que la gente que está conectada nos vaya diciendo a ver si están de acuerdo. Déjame, es más, me conecto a ver cómo está en Facebook. Pero, yo no creo que haya así como una regla, ¿no? Porque he visto de repente que, no, es que si sueñas, por decirte, changos, es que andas ganoso, no, no es cierto. Si suena changos, que te corretean, entonces quiere decir que te va a llegar Hacienda y te va a agarrar, ¿no? No, o si también... Los changos también son amigables, entonces quiere decir, y entonces yo no creo en eso. ¿Tú crees así como tal que tenga un significado específico cada cosa? No tanto así, pero sí me ha tocado en algunos sueños, o sea, te los explican y dicen, no es cierto, pero resulta ser similar a algo que te pasa. Mira, te voy a decir algo, hay unos sueños que parecen, que se le conoce como déjà vu, o sea, como que los sueñas y luego eso, un día la realidad dice, caray, pero eso no como que sueño. Ya había hecho este programa. Pero, el déjà vu no es sueño. El déjà vu es cuando te llega así como un, como, ay, esto ya lo viví. Exacto. Lo que dices tú son sueños premonitorios. Ah, ok, bueno. O sea, sueñas algo y que sucede, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y que es muy raro, es muy, a veces es hasta, te da miedo a veces, porque sueñas y dices, bueno, cuando es algo que se te cae un helado, o así, esto ya sí lo había soñado, ¿no? Bueno, pero cuando sueñas que chocas o algo así, dices, ay, pero este no se cumpla. Ah, bueno, y luego está esa creencia, Lito, que si lo cuentas, ya no se cumple. Ya no se cumple. Entonces ya sabes, no, cuéntalo para que no se cumpla, ¿no? Exacto. Por eso cuando yo soñé que me gané la lotería, pues no lo conté, pero pues no, nunca pasó eso. No, ni compras, la lotería compro. No, nunca la compro. Boleto, pues no, a mi hermano hay que comprar el boleto. No, hombre. Y pues bueno, hay muchas cosas así. También hay otro sueño muy recurrente de que si se te llegan a caer los dientes, dependiendo que son muelas, dientes o colmillos, eso es pérdida de familiares cercanos, lejanos o muy lejanos. Pero ¿A poco es cierto eso? No tengo idea. Yo he soñado muchas veces que me quedo chimuelo y la verdad es que no ha pasado, afortunadamente. ¿No te levantas asustado y luego le dices, canijos, no, sí estoy completo? Sí, la verdad es que sí, ¿no? sí me ha pasado. O luego hay unos sueños muy raros que también te hacen llorar, ¿no? Dices, amaneces hasta llorando. Claro. O riendo también. Oye, no sé, bueno, si te ha pasado, yo he soñado mucho con gente que ya murió, que ya falleció. No sabe, la abuelita o un tío o algo así, y que de repente lo ves y estás platicando con él, pero igual te levantas con una sensación así como que, dependiendo cómo haya sido tu sueño, ¿no? Si viste a tu familiar contento y todo, como que, sentiste bonito de volver a verlo, ¿no te ha pasado eso? Sí, la verdad es que sí. O que sueñas, igual de repente estás acá y Elito está besando a la chava y todo, y se va a poner la cosa buena y ¡chin! Te despierta. Ah, sí, no. Ese sueño con Scarlett Johansson, ¿no? Sí, y todo, ¿qué pasó? A lo mejor me despierta, ¿no? Oh, sí. Pero te voy a decir algo, la verdad es que lo que sí me ha pasado es que, por ejemplo, he soñado con con las dos mascotas que yo tenía, con las dos he soñado. Cuando recién fallecieron, bueno, murieron, sí. Con las dos soñé. Con la muñeca que se llamaba así, una Cocker Spanish negra, completamente negra como la noche, y también con Viena, que era una dálmata, también igual, y con las dos soñé, con las dos soñé tal cual. Fíjate. Y estaban bien, digo. Como pues, yo las veía normal, tranquilos, ¿no? Ajá. Ahí también es otra creencia, ¿no? Finalmente del tema de las mascotas, cuando mueren, claro, que hay un reino para ellos y demás, ¿no? Pues mira, yo la verdad no tengo la certeza, pero digo, no es el tema, pero a mí sí me gustaría pensar que volvemos a encontrar, por supuesto, a nuestros seres queridos y que también encontramos a nuestras mascotas, ¿no? Aunque sea en un lapso rápido para abrazarlos otra vez y ya. Hay mascotas que se aman impresionantemente, tanto como un ser humano, ¿eh? La verdad, entonces, pero bueno, el caso... Y viceversa. Sí, no. Los perros, animales también. Por supuesto, hay perros que dan la vida por ti, literal, bueno, perros y otro tipo de mascotas, ¿no? Yo hablo de los perros porque a mí los perros me encantan cañón, ¿no? Y la verdad es que les falta hablar nada más, pero bueno.
Pero, ¿qué onda con el significado entonces, mi hermano? A ver, platícame tú que eres casi, casi Sigmund Freud. Ah, bueno, mira, según la teoría de Freud y entre otras, la Gestalt y... Ay, no es cierto. No, mira, no me voy a meter temas de psicología porque la verdad es que no los manejo. Pero, ¿qué significa soñar con? Es una duda que muchos tenemos, es una de las preguntas que siempre generalmente nos hacemos cuando terminamos de hacer un sueño, cuando te despiertas, cuando tienes un sueño agradable o cuando tienes una perturbadora pesadilla que dices, ay, Dios mío, soñé con Freddy Krueger cantándome la de 1, 2, ya viene por ti, 3, 4, el de los tamales, no, y dices, estoy a dieta, güey, aguanta. No. Pero soñar con piojos, un bebé, con tu expareja, puta, eso también, de las parejas o exesposos, ajá, bueno, hablando sí. De expareja, o también expareja, hablando en general, o sea, expareja sí. De novios, de esposos, de sí, trabajo, pareja no todo. Ah, sí, no, claro. Sí, claro, también puedes de repente soñar con el ex jefe o la ex jefa, si no fueron así como que muy lindos contigo, ¿no? Exactamente. O también a lo mejor fueron muy lindos, pero te digo, ahí a lo mejor... Hay un sentimiento, bueno, padre, porque me lleva bien con él, con ella, etcétera, pero si el jefe son como aquellos que tú tenías, Lito, y che pesadilla. No, bueno. Fíjate que soñar con este tipo de cosas, también con el embarazo, porque dicen, híjole, te soñé embarazada, o me soñé embarazado y soy hombre, ¿no? Entonces estabas empanzonado. O sueñas un bebé. Y se te caen los dientes. O sueñas un bebé que no es tuyo, pero tú lo estás cargando. Entonces, pues hay cierta cercanía, ¿no? Y si de repente, canijo. Oye. ¿No? Ay, no, la vez que soñé con una niña tipo bebé, pero que no le veía nunca la cara, era puro cabello. Y la volví, era puro cabello, ahí sí me desperté. Pero bueno, estos son algunos de los sueños más comunes, la verdad. Yo creo que sí, aquellos que nos estén viendo, no sé, a ver, déjame ver. Ahí tenemos conectados a. Ahí tenemos personas, varios. Mira, está Marta Escobar, está Marta Alcavi, está Rosy Bravo, está Andrés Cercado, está Katy Ponce, está Diana Laura Alcántar. Hola, Diana. Está ¿quién más? Mira, Diana, bueno, aquí, por ejemplo, el buen Greñitas estaba conectado, no sé si sigue ahí. Le mandamos Greñitas, un fuerte abrazo. Yo Diana sí Laura, veo, yo sí te veo en tus programas, hermano. Quédate cuando está uno. Ahí estamos. Mira, Diana Laura Alcántar, hola Volmaro, saludos, guapo, hola sobrevivientes, Katy Ponce, gracias, el buen Mike, le mandamos un buen saludo, Disco Samba, dice Diana Laura, Miss Domínguez, te mando un fuerte abrazo, un beso, Katy Ponce, el mundo onírico es insondable, misterioso y místico, es lo que dice Katy. Entonces, pues sí, la verdad es que sí. Diana Laura Alcántara dice, soñar que te caes y vas como hacia un abismo. Sí, yo también he soñado eso. Pero eso no lo sueñas cuando estás como muy cansado, que de repente estás tan cansado que te empiezas a relajar y que tú mismo se relajan las piernas, ¿no te ha pasado? Todo. Y hasta te espantas, sientes como que te caes. Hay gente que dice que, bueno, que sabe esto de metafísica y eso, que es cuando se desprende el espíritu y que se va y que entonces te levantas de repente y que te jala y no sé qué tanto, pero bueno, de que sientes que te caes y de verdad lo sientes. Yo sabes que he soñado mucho que de repente te peleas. ¿No soñó que te peleas? Yo soñé en algún momento que me peleaba, pero no, últimamente no. ¿No? Yo últimamente no he soñado. No, fíjate, yo sí lo sueño muy seguido. Yo sueño muy seguido. ¿Así? Sí, que me agarro así con un cuate, pero que aparte le doy con toda el alma y que digo que sí le hago daño, pero no lo suficiente. Yo creo que necesito un psicólogo, ¿ah? No sé, pero pobre de tu esposa que duerme, no la vayas a despertar un día así y te vayas a pasar de sueño. Me queda muy lejos. Bueno, qué bueno. Me queda muy lejos. Qué bueno. Oye, te voy a decir algo. También dice Katy que ella soñó que le cortaban el cabello casquete corto y lloró. Pues sí, sí te creo. Pues es que todo eso, ¿no? Yo creo que es a lo mejor soñar con pérdidas. O tiene que ver con pérdidas cuando se te caen los dientes, o igual se te cae el cabello y que digas, puta, mi cabello, ¿no? Tengo que te levantas y así como que, ay, güey, sí estoy completo, ¿no? Sí, porque pues igual, ¿te gustaría quedarte calvo, Lito? No creo. Me he soñado pelón, la neta. ¿Sí? Y no me veo mal, ¿eh? Soy como Vin Diesel, más o menos. nada más te falta los músculos, ¿no? El cuerpo y la voz, pero bueno. Oye, la neta es que, todo esto, ¿de qué es el sueño? ¿Cuál es el significado y demás?
mi querido Marito, la palabra sueño se refiere tanto a la acción de dormir como a la actividad que tiene la mente durante este momento de descanso. Ajá. Esto quiere decir que el sueño es una función fisiológica, como muchas de las que nosotros tenemos naturalmente como seres humanos, como seres vivos y demás, que pues es necesaria para reparar nuestro organismo. Pero en este proceso también se presentan los sueños que para Sigmund Freud, este psicólogo, padre de la psicología, iba a decir padre de la filosofía, pero no, sí, es padre de la psicología, son deseos reprimidos que surgen en los momentos en los que no podemos censurarlos. Okay. Así es como él lo dice. Los sueños son un estado de conciencia que se relaciona con sucesos sensoriales, cognitivos y emocionales, algo de lo que nos comentaba mi querida Katy. Uh-huh. Esto depende de las imágenes que nosotros veamos en el sueño, también depende muchísimo de lo que vayamos o de lo que estemos recordando cada vez que soñamos. En algún momento, mi querida Beth Marx también nos habló de esto, que dice que sí, si tú estás viendo, yo creo que por eso también soñé muy, muy alocado, muy bizarro, porque estaba viendo TikTok en la noche, ¿sabes? Como que, y oye, pero como que mezclas todo también lo del día, ¿no? Por ejemplo, si en el día, por exacto, decirte, trabajaste, tuviste a lo mejor algún problema, y luego en la noche, una fiesta, por decirte, ¿eh? Como que de repente mezclas lo de la mañana con lo de la tarde, con lo de la noche, y como que exacto, tu mente no lo ordena, ¿no? Como que sueñas de repente cosas muy, como dices tú, muy bizarras, muy locas, que si dices, puta, qué sueño tan raro, ¿no? Exactamente. Muy locos, ¿no? Exacto. Y la verdad es que, mira, yo creo que a partir de todo esto, los sueños, según lo que dicen y se han estudiado desde dos perspectivas. Una perspectiva es de la neurociencia, que tiene que ver con el tema de las estructuras y también con el proceso fisiológico relacionados con esa actividad, la organización de los sueños y lo que soñamos. Además, también otra de las cosas, de la psicología, que se enfoca en el significado de los sueños y su relación con el contexto de la persona que sueña. Eso en este tema. Pero, mi querido Marito, no sé, ¿tú tendrás el origen de los sueños ahí? Sí, fíjate que tengo aquí la nota, precisamente, que nos manda la gente de redacción, señor Dolarte, donde dice que el origen de los sueños, que bueno, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías sobre el origen de los sueños y algunas tienen que ver con los siguientes puntos. Uno de ellos es la representación de los deseos que tú comentabas, la representación de los deseos y los anhelos de nuestro inconsciente. Otra es la interpretación de diferentes señales del cuerpo y el cerebro durante el sueño. Y la tercera es la consolidación y procesamiento de la información que hemos recibido durante el día. Es lo que te decía, lo que viviste durante el día, más tus deseos reprimidos, más la interpretación de las diferentes señales pues, de tu cuerpo, como que hace ahí algo, es un sueño medio, medio loco, ¿no? Precisamente. ¿No te ha pasado igual que de repente te dicen que si sueñas, por ejemplo, que vuelas, es que porque eres libre y no sé qué tantas cosas hay? Y otras cosas, otra teoría que yo había escuchado es que, por ejemplo, en un sueño nunca te puedes morir. Puedes soñar que estás lastimado, puedes soñar que estás grave, puedes soñar... No me diga eso. Pero que no, nunca te mueres. En un sueño dicen que nunca te puedes morir porque tu inconsciente... o tu subconsciente no permite que te mueras, precisamente. O tú se has soñado que oye, te... pero entonces, no que me muero, pero que estoy en un ataúd. Ah, yo también. Eso sí lo he soñado. Pero eso es otra cosa, pero sí, no te mueres. No, no, o sea, tú ves a toda la gente que está alrededor tuyo, ah, sí, a tus, oye, parientes, a tus, oye, amigos, sí, a los ingratos que te traicionaron. Ah, sí. A todos. Al que me traicionó por la espalda, ¿no? Oye, ¿no has soñado, por ejemplo, ya se me fue hablando de lo que te iba a decir ahorita, no sé, que te soñaste también tú. Sí, es con referencia a los sueños. Yo he soñado muchas cosas. Ya me acordé. Lo que les llaman los sueños lúcidos. O sea, que sabes, okay, que estás soñando. Sabes que estás soñando y como que tú puedes controlar tu sueño. ¿No te ha pasado que tú dices, a ver, estoy manejando, por decirte, en una carretera y de repente dices, yo sé que estoy soñando? Y como que tú mismo controlas tu sueño. ¿Te ha pasado? Sí, sí, o sea, que tú tienes el control. O sea, estás soñando, pero tú estás consciente de que estás soñando y sí, estás dentro de un sueño. Exacto. Porque tú sabes que estás durmiendo. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Eso sí, 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 lo ves.
Sí, se me ha pasado. Y me ha pasado mucho cuando en los sueños de cuando te toca ir al baño. Ahí nos está escribiendo nuestro querido Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Pero bueno, nada más termino acá. Cuando me anda el baño, ¿no? Y que de repente dices, híjole, ya me anda, Sí. ¿no? Y que llegas ahí al lugar, al baño, al sanitario, donde te vas, y empiezas, y tú según empiezas a hacer del baño, pero no sale nada, ¿no? Pero sientes la sensación de pues ese calor entre las No te piernas. vayas a orinar, Cheleo. Te Y ya orinas, te güey. vas corriendo y te despiertas y dices, no, me estoy soñando, ¿no? Y ya te vas, pero sí te ha pasado, la verdad es que sí. Ay, bueno, ¿quién no se orinó cuando era niño, no? Ah, O sea, la no, neta. pues por supuesto, es que no controlas, pero eso es otra cosa, Claro. eso todavía no está bien desarrollado el esfínteres, ¿no? O ya Exacto. muy grande también, recordemos que las personas ya muy mayores otra vez empiezan a ser como niños, ya no tienen el control del esfínteres, todo eso, y es al revés, ¿eh? Vuelven a ser como niños otra vez y hay accidentes pues en la cama y de todo tipo, igual, van retrocediendo, mi querido. Te iba a Sí, decir exacto. igual ahorita, antes de que leas los Los comentarios, comentarios. los comentarios ahí. Porque te iba a comentar algo igual en relación al sueño. Ya me acordé que hasta inclusive se hizo un meme hace como unos 5 años de unas personas que siempre soñaban a la misma persona. ¿Te ha pasado? ¿Lo llegaste a ver? Había un Pues a la cuate, niña. no, un peloncito que tenía así como la ceja poblada y haz de cuenta que de repente una persona en Inglaterra dice, yo soñé con ese cuate y otro cuate en Estados Unidos lo soñó Ah, y otro cuate en okay. México. Y entonces empiezan como a investigar, dicen, es que ese cuate, hay dos teorías. Una es, o que ese cuate existe y que tenía la capacidad de meterse en el sueño, tiene la capacidad de meterse en el sueño de la gente, porque era mucha gente en varias partes del mundo que soñaban a la misma persona y a la hora de describirlo y de hacer los dibujos, era el mismo. Entonces, esa es una teoría. Y otra teoría, a ver con cuál están de acuerdo ustedes, otra teoría era que es una persona tan común. O sea, que te la puedes encontrar en cualquier parte, esa persona calva con las cejas pobladas, etcétera, que es tan común que por eso la soñábamos varias personas. Esa es una teoría. Okay. Y otra, cuando tú sueñas, entre comillas, gente desconocida, dicen que nunca soñamos a alguien que no hayamos conocido. O sea, por Okay. ejemplo, tú de repente llegas a soñar a una persona que va caminando, esa persona en algún momento ya la viste. Esa persona a lo mejor la viste hace 1 mes, 2 meses, 3, es un desconocido, pero que nuestra mente nunca va a soñar algo que no hayamos conocido. Son muchas teorías, yo no sé, que la gente nos vaya escribiendo, ¿no? Pues esto es muy interesante porque, bueno, esto que tú mencionas es como se parten diferentes teorías. Pero bueno, aquí dice Katy, mi querida Katy, por acá, los sueños lúcidos son como un viaje astral. Sí, lo creo. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Hello, my friends. Happy Friday to everyone. Dice Roger Rodríguez, yo en veces sueño y mientras estoy soñando, entre mí digo, wow. Esa puede ser una buena película. Y cuando despierto ya no me acuerdo de qué fue el Sí. sueño. Eso también me ha pasado a mí, ¿eh? Que de repente, o ideas, ¿no? Y dices, ah, qué buena Claro. idea, esto lo voy a apuntar porque según tú sueñas ahí un emprendimiento, un negocio, todo, y sí es cierto, te levantas y se te Oye, olvidó todo. sí. Y lo peor de todo es que a veces esa idea la tienes así todo un momento y sí lo voy a hacer y pasa una mosca y dices, ay, ahí está. Y luego ya te distraes y ya no te acuerdas. Pero Oye, bueno, dicen en nada fin. más, haciendo referencia a eso rápido, Leo, que lo que tenemos que hacer es inmediatamente levantarnos y apuntarlo. Sí, Yo claro, digo la porque si no verdad, se te va la digo, idea. no, si yo digo la verdad, pues, ¿qué voy a andarme despertando a apuntar ahí, no? Pero mucha gente que sí lo hace y puede ser una muy buena idea, ¿eh? O como dice Roger, a lo mejor la punta de un muy buen guión para una historia. Oye, ¿por qué no en algún momento a los grandes científicos y de la tecnología, por qué no ponen sensores que descifren los sueños o que los plasmen como en película? Estaría perfecto, ¿eh? Claro, O sea, que imagínate. mientras tú sueñas. Digo, habrá sueños de todo tipo, ¿no? Pero imagínate que de ahí, de estos sueños, saliera algo. A ver, ahí pónganse las pilas, ¿no? Ahí pudiese ser Sí. muy buen. Ah, otra teoría rápido, ahorita en lo que lees el siguiente es igual que cuando tú sueñas a alguien, ese alguien también te está soñando. Ah, bueno, eso se relaciona mucho con Eso el dice. tema de las parejas Sí. o ex compañeros. A Exacto. eso voy, ¿sí? Porque dicen que tanto te recuerdan aquellas personas o tú estás recordando Que te tantas aquellas llaman. personas. Te llaman. Es lo que nos mencionaba Katy en algún momento, el Jueves de Milagro, que ella decía que cuando tú piensas, ah, no, ¿quién decía? Creo que sí era Katy, ¿no? Sí, Creo que Katy era Katy, sí, que inclusive cuando estás pensando así en una persona y de o repente fue te llama por Gala. teléfono, o creo que fue Fue Gala. Gala, que de repente te No, llama bueno, por alguna de. teléfono.
te llaman por teléfono y tú, a lo mejor mucho tiempo sin ver a la persona, y de repente, ¿qué vale? Porque exacto, precisamente... Telepáticamente. Hablando de la telepatía. Exactamente. Exacto. Bueno, aquí dice nuestra querida Diana Laura Alcántara, dice, otro sueño que seguido he tenido es que vuelo, voy corriendo y de repente empiezo a elevarme como un águila. Ese sueño es padrísimo, a mí ya me pasó y la verdad es que no. ¿Cómo no? Sí, pues imagínate qué padre que pudiéramos volar, ¿no? Oye, sí, seríamos, bueno, qué padre, pero a la vez, no sé qué, imagínate, si fuéramos como seres especiales, como en el tema de la película de X-Men o de X-Men, los que vuelan o que son diferentes a los seres humanos, los raptan o los matan, también claro. Sería muy riesgoso. En fin, Diego dice, Jiménez, el Greñitas dice, la película del origen. ¿Tú has visto esa película? Ese Migreñitas. Ahí anda. Oye, pero dice que la película del origen, yo no he visto esa película, la verdad es que, o sea, sí la he querido ver, neta, pero... ¿Cuál es? A ver, recuérdame, ¿cuál es? Se llama El Origen, creo que sale Leonardo DiCaprio en una de, como estelar y otros dos actores, no me acuerdo, pero dicen que es muy buena la película. A mí ya van tres personas que me dicen, está buenísima acá. Pero sí es como mucho, yo la he querido ver en dos ocasiones. Ah, creo que no sí. No he podido porque sí cambian las formas del planeta y que el sueño, ¿no? Sí, es una cosa ahí. No me acuerdo bien, lo que pasa es que ya de repente ya no, como que ya no fijo bien las películas, porque como me quedo dormido, entonces veo como partes, pero sí, ya sé cuál dices. Te ponen la de, por poner un ejemplo, te ponen Titanic y despiertas en Rocky Balboa, ¿no? Ah, chingada, están peleando por Rose. Exacto. Oye, pero bueno, aquí dice Katy, dice Roger Rodríguez, no, está saludando al Greñitas. Bueno, Greñitas. Ahí se están saludando. Dice Katy Ponce, dice, es extraordinaria la película del origen. Ah, mira, pues ahí está. Ah, pues hay que verla. Entonces, mira, Katy ya la vio. Yo no la he visto. Yo la verdad es que he intentado verla, pero no he podido. En fin, pero todo esto que estamos hablando, hablando de esto, valga la redundancia, hay una pregunta que muchos se hacen que dice, ¿sentimos cuando soñamos? ¿Tú sientes cuando sueñas? Sí, claro, porque el cerebro es el que está procesando el sueño. Así lo entiendo yo, ¿eh? No soy científico ni especialista en esto, pero yo creo que así es. Pues tu cerebro es el que sigue activo, el cerebro sigue... Y obviamente sí, sientes que te golpean y sientes el golpe, ¿no? Y no sé, bueno, a lo mejor si te estás estrangulando el brazo o algo, sueñas que te lo cortan o algo, por lo mismo que el cerebro pues trata como de encontrarle lo racional. Y entonces claro que sientes, ¿tú no? Yo la verdad es que de sentir así, yo creo que me voy más al lado emocional. He sentido, o sea, por ejemplo, como ese día que soñé que yo estaba dentro de un ataúd viviendo, pues sí me sentía asustado, con miedo, o sea, sí sentía eso, ¿no? Pues no tanto dolor. Bueno, dolor no, ya cuando tenía unos sueños muy pesados, al día siguiente yo creo que me caí. Cuando estás soñando que te peleas y que le pegas a la pared o le das un cabezazo y eso es lo que te despierta, eso también está... O que te ríes, raro. ¿No te ha pasado algo que te da mucha risa en el sueño? ¿Que de verdad te ríes? Despiertas riéndote. Sí, que te despiertas y dices, qué vaciado, qué... ¿No? Qué buen show era. Sí, buen claro. Show, por supuesto. Claro que sí. Bueno, en esta pregunta que tú mencionas, bueno, que estábamos preguntando, valga la redundancia, de sentimos cuando soñamos, pues esta es una de las curiosidades más de los sueños. Tiene que ver con que no solo visualizamos escenas, como lo estamos planteando, y personajes, sino también experimentamos muchas emociones, es lo que les platicábamos. Esto se demuestra completamente en la extensa investigación de un llamado Calvin Hall sobre los soñadores. Así, este investigador logró recopilar 50,000 historias relacionadas con sueños. 50,000 historias relacionadas con sueños. Entonces, como era de esperarse, corroboró que experimentos de todo tipo de emociones mientras dormimos. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la ansiedad. Están ansiosos. Además, hubo un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo, el que les comentaba yo hace un momento, la ira, como Omaro, que cada vez que se pelea, y durante todo esto también hay emociones de tristeza. Así es que, pues bueno, es muchas cosas que sí está sorprendente, pero algo que te va a tocar aquí a ti, mi querido Marito, muy interesante, es decirnos el significado de los sueños. Pues mira, lo que dice básicamente la nota, señor Dolarte, es la clasificación de los sueños. Este se clasifica en dos, en REM y no REM, así de fácil. Estas siglas vienen de Rapid Eye Movement,
o sea, del movimiento rápido de los ojos, traducido al español, y está relacionado con las etapas del sueño en las que es visible el movimiento de los ojos por debajo de los párpados cuando se está dormido y soñando. ¿Sí te ha pasado eso, que ves a alguna persona que tiene los ojos cerrados, pero que se ve que está moviendo los ojos, o no? Sí. Y aparte los mueve muy rápido, ¿no? Que dices, puta, ¿qué está soñando, cabrón? Está soñando, exacto, que está peleando, o está volando, o está, que no. Bueno, el significado de los sueños y su morfología tiene que ver con estas fases que te estoy diciendo, señor del arte, amigos que nos están viendo, ya que los sueños que se desarrollan en las fases REM tienden a ser más largos, más nítidos, más rápidos, más extraños, además de que están más cargados emocionalmente, aunque en muchos casos no están estrechamente relacionados con nuestra realidad. Así que los sueños de las fases no REM son aquellos que están totalmente relacionados con nuestra cotidianidad, con nuestras emociones. Son aquellos sueños que pueden llegar a confundirnos y hacernos pensar que sí fueron situaciones reales o tal vez no, y representan nuestras preocupaciones en nuestra vida cotidiana. Así que depende, fíjate, depende de la profundidad del sueño y de la rapidez con que haya el movimiento de los ojos. Imagínate, o también puede que estés soñando que está haciendo el delicioso. También, el delicioso. Se vale, ¿por qué no? Porque hay algunos sueños que de plano, sí, de verdad, te están llevando a otro punto, a otro plano, y está súper padrísimo. Pero bueno, yo la verdad, mi querido Marito, he soñado muchas cosas. Aquí nos están escribiendo, mi querida Katy, que pone, en neurociencia, el cerebro reproduce las emociones como si fuera verdad. Dice, yo he llorado, reído, sufrido y gozado. Ahí está lo que te comento, ¿no? O sea, pues sí, finalmente, todo viene de la mente. Todo viene de la mente y de cómo nos encontramos en ese momento. Claro. Nosotros somos seres perfectos, ¿no? Que lo relacionamos. Y a veces, no sé si a ti te ha pasado, que hay veces que hay sueños que te revelan como una solución a un problema que tú tienes. Ah, claro. No sé si te ha pasado eso. Sí. A mí sí me ha pasado que de repente dices, híjole, ¿cómo le hago? Te quedas pensando tanto en eso, que tu mente yo creo que se queda trabajando en eso. Y al otro dice, ah, no manches, era así o va así. Y ya con eso, o sea, son muchas cosas ahí que a veces son muy buenas. Pero bueno, no sé si quieras que te comente, mi querido Marito, hablando de los sueños, 7 datos curiosos que seguro no sabías sobre estos. Platícame de esos 7 datos curiosos. 7 datos curiosos. Vamos con el número 1, que dice, todas las personas soñamos. Está comprobado que los seres humanos tenemos sueños. Es más, hay científicos que aseguran que hasta los perros sueñan. Oye, sí, es cierto. Mis perros, muy seguido, mi perro yo creo que igual sueña como yo, que se pelea y todo, porque empieza a ladrar, empieza a mover así como loco, como si se estuviera convulsionando, y empieza a ladrar tan fuerte que se despierta de sus ladridos, ¿no? Empieza, y se empieza a mover todo, y de que ¡bum! Y se levanta todo espantado, y sí se queda así volteando, como diciendo, chinga, ¿qué pasó, no? Se dan cuenta que están soñando, sí, por supuesto. Claro. Sí. No, también hay un video muy famoso que está en las redes sociales donde un perrito empieza igual a medio ladrar y a mover sus patitas así. Sí. Y se levanta y se va corriendo hasta que choca con algo y ya, caray, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Está muy, muy bueno. Entonces, ellos también sueñan, los animalitos. Bueno, en el caso de los perros, no sé si los gatos sueñen. Los gatos, ahí sí, no sé, fíjate, yo nunca he visto que un gato, y tengo gatos, y nunca me he fijado. Digo, son bien dormilones, siempre están durmiendo, pero la verdad es que nunca me he fijado que tengan ese comportamiento como el de los perros, que sí se vea que están, porque el del perro es muy obvio, ¿no? El del perro, te digo, ladra y se mueve y brinca y todo le tiembla, ¿no? Pero los gatos no. Sí, no, yo tampoco he visto de los gatos. Yo creo que sí, porque de repente se espantan, ¿no? Sí, de repente ¿no te ha pasado que estás con tu perro, con tu gato, y de repente están los dos solitos y que se quedan viendo así como a la nada, y que tú dices, ay, güey, ¿qué estás viendo? Así, no me espantes, ¿no? Y se quedan viendo algo fijo, y mueven la cola o ladran o algo, y tú te entra como cuscus. Órale, no me espantes. No me espantes, ¿no? Bueno, ese es un punto. Y otro punto, solo soñamos con personas que conocemos. Eso, o sea, ahí va en contra de la teoría que tú estabas diciendo, ¿no? Yo he soñado con personas que no conozco. Por eso, pero lo que te decía, no, la teoría es que ya, o sea, que la viste, aunque sea en algún momento en tu vida, okay, tu mente la vio, por decirte, llegó a la tienda y tú ni la conoces y estabas ahí despachando y volteaste y a lo mejor imperceptiblemente tú no la tomaste en cuenta, pero sí la viste, tu cerebro la registró.
Ah, bueno, es que es justo lo que dice este punto. Resulta que en ese lapso puede que en algún momento de tu vida sí habías visto a esa persona. Sí. Pero tú pues, meramente no lo captaste, pero tu mente sí lo registró y se quedó almacenado en tu memoria, ¿no? Ajá. Otro punto. No todos nuestros sueños son a color. Yo nunca he soñado en blanco y negro, creo. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo de haber soñado en blanco y negro. O en puro lila, o en puro azul. O no. Yo he soñado a color y en HD. Y pues, la verdad es que y me ha parecido muy bien. Pero mira, aproximadamente... Y en 4D hasta tocas, sientes... ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Posiblemente sería algo fantástico, pero bueno, aproximadamente 2 de cada 10 sueños que tenemos en blanco y negro, y además hay personas que nunca sueñan a color. Pues yo creo que está raro eso. Yo no sé, ¿tiene algún problema ahí? Bueno, otro punto, al despertar olvidamos la mitad de lo que soñamos. Sí, cierto. Y si no es que todo, ¿eh? Si no es que todo, te digo que hay unos sueños y que dices, me voy a acordar de esto porque está muy bueno, se lo voy a contar a Leo. Y te levantas y ves a Leo, chin, algo le tiene que decir a este huevón, pero ya se me olvidó. Bueno, si lúcido, se te va la onda, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué te iba a decir? Sí. Ahorita, hace 3 segundos, te iba a decir que... No, ya no me acuerdo. sí pasa, la verdad es que sí pasa. Pasa lo de Roger, pero bueno, oye, también por ahí, punto número 5, dice, podemos comunicarnos a través de nuestros sueños. Existen estudios que comprueban que a cierta forma podemos transmitir mensajes a otras personas por medio de los sueños. Esto no lo sabía. Por la telepatía. Pero transmitir el mensaje tal cual. Pues es que yo creo, mira, yo la verdad no sé, Leo, digo, cómo se puede comprobar, pero sí creo que puede existir algo así, la energía del pensamiento, porque finalmente es energía, en que puedas concentrarte y transmitirle algo a una persona. A lo mejor estamos muy primitivos en ese aspecto, ¿no? Posiblemente. A lo mejor estamos muy primitivos porque, digo, hay estudios, y esto es cierto y es científico, en el que dicen que nuestra capacidad del cerebro es impresionante y que solamente usamos el 10% o no sé cuánto, pues, pero es una parte mínima la que utilizamos del cerebro. Pero una ese de es esas... Otro, eso es un punto, ese es otro tema interesante. Sí, bueno, pero ayer me aclararon ese mito y lo vi precisamente en un videito que decía... Otro mito que dicen, un doctor especializado en pues, neurología y demás, y bla, 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 dicen que ocupamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Dice, es falso. El ser humano utiliza la capacidad de su cerebro a la capacidad que tiene que utilizarlo. Si no podemos utilizar solamente el 10%. Eso es falso. Sí, nos falta desarrollar muchas cosas, pero es completamente falso. Entonces, ahí me entra la duda, y ya yo también tenía esa idea que tú tienes, mi querido Marito. De que solo utilizamos un porcentaje mínimo de... Pues yo lo he escuchado, yo lo he escuchado. Sí, yo también lo he escuchado. Diferentes científicos y digo, ya sabes que como siempre, unos dicen una cosa y otros dicen otras, pero si había escuchado eso, igual de que pudiéramos nosotros desarrollar la telepatía. Exacto. Pero no sabemos cómo hacerlo y no lo hemos desarrollado. No. Pero lo que te digo es que sí creo que puede haber una conexión, porque de repente, cuando estás tú con una persona, y no específicamente tu pareja, sino en el trabajo. Llega un momento que tu cuate de trabajo se conocen tanto que con solo mirarse y todo ya se comunicaron ahí. Sí. Luego con los ojos y te comunicas ahí si algo está gracioso, si un cuate está diciendo una burrada, o no, algo muy primitivo. A lo mejor no recibimos el mensaje exacto. Pero yo sí creo que si lo pudiéramos desarrollar, sí pudiéramos dejar como el mensaje, concentrándote mucho y la otra persona concentrándose igual. Hay que hacer el intento, Lito. ¿Por qué no despiertas de repente ahí tus bajas pasiones con tus exnovias? Haces nada más para que sea por puro experimento científico. Bueno, pues pudiese ser, pero no solamente con novias, ¿no? Pudiese ser con otro tipo de cosas o personas, ¿no? O sea, con el Roger, hay que comunicarnos con el Roger. A ver, Roger. Ah. Roger. Hoy en la noche te voy a dar un mensaje. ¿Qué pasó? No. Un mensaje. ¿Qué pasó? Ponte atento. Oye, es capaz que el Roger se levanta así y recibí el mensaje, compadre. ¿Qué? Salud. No, compadre. Oye, otro punto, el punto número 6. Puedes soñar más de una vez por noche. La ciencia asegura que puedes tener de 4 a 7 sueños por noche. Ok. Por noche. Pues yo creo que de los 7 te acordarás más o menos de uno, ¿no?
Luego no te acuerdas, no te acuerdas, ¿no? Yo creo que te llegas a acordar cuando es muy cerca de la mañana, porque te despiertas y está fresco el sueño, y es cuando te puedes acordar, ¿no? Pero si soñaste muy profundo, por decirte, las 2 de la mañana, y dormiste bien y te sigues de filo, cuando te levantes, yo creo que no te acuerdas. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sabes cuáles son los sueños que más alcanzas a recordar de esas veces que te despiertas Ah. como media hora y de repente te vuelve a agarrar el sueño? Y ahí es cuando sueñas y esa media hora, 10 minutos, es el sueño que recuerdas, ¿no? Es como Claro. el que más te queda presente. Pero bueno, Pues sí. y por último, punto número 7, los chicos Ah. sueñan de diferentes formas que las mujeres. Varios estudios afirman que los hombres sueñan en su mayoría con más hombres que mujeres, mientras que las mujeres sueñan con la misma cantidad de hombres y mujeres. Además, los hombres sueñan cosas más agresivas, mientras que las mujeres tienen sueños más complejos, llenos de personajes y de detalles simbólicos. Pues ahí está, te digo que yo sueño que me peleo y que y está muy salvaje, ¿no? Demasiado, Sí, fíjate. no. Demasiado. Oye, aquí me está saludando mi querida Estrellita Brenda, dice, ya llegué tarde, saludos. Estrellita, no, apenas va a empezar lo bueno y nunca es tarde, le pones la repetición. Exacto. Oye, también dice Katy Ponce que los gatos también sueñan. Digo, yo no, la verdad, vuelvo a lo mismo, nunca he visto un gato. No, no. No, no tengo gatos en mi casa, nunca he tenido gatos. Hay gente que Casi no no les son de gusta los nuestro gatos, programa. sí. Y dice Roger Rodríguez, en veces estoy soñando y se me va el wifi y ya, hasta ahí llegó el sueño. Es Es cierto. de Roger. No, la verdad es que Y te está bien. va. Y bueno, hay significados o sea, estaba viendo aquí, y es que si nos vamos al tema de los sueños, o sea, No, no, está no. muy Pues canijo. mira, ya llevamos Pero, una hora, mi hermano. sí, pero me gustaría mucho aclarar, por ejemplo, el sueño de nuestra querida Diana Laura Alcántara, Ajá. que del águila, ese pudiese ser bueno, el de Katy, de cuando le cortan el cabello, para saber qué significa, ¿no? Estaría bien, o no sé si ya sepan qué significa. Te digo que inclusive si lo googleas, antes de que existiera esto del internet y del Google, había libros. Bueno, hay libros. Tú vas y en la librería esta famosa del Tecolote, hay un montón de libros de eso, ¿eh? El significado de los sueños, como si fuera un diccionario, te digo, yo alguna vez lo. No me acuerdo si me lo prestaron o lo leí. El caso es que yo lo leí. Le di como una ojeada. Y viene, haz de cuenta, como un diccionario así, delfines. Soñé con un delfín de rosa. O soñé con un delfín que nadaba amigablemente. O soñé. Y es lo que yo no creo que pueda ser así tan específico, ¿no? Pero sí hay. Y tú googleas ahorita, ¿qué significa soñar que vuelas como un águila? Ya te va a dar la interpretación supuestamente, ¿no? No, pues la libertad y. Pero te Sí, digo, ¿quién le cosas da la así, pues. interpretación y saber que la interpretación aparte sea seria y científica, pues es donde está lo difícil, ¿no? Pues mira, aquí hay una página de psicoterapeutas donde está la interpretación de los sueños, ¿no? Y ya va como más enfocado a la ciencia. Ajá. Pero pues viene siendo lo que nosotros ya platicamos, el significado, el proceso de Sí. interpretación, el proceso de Lo interpretación. que pasa es que, mira, Lito, yo creo, y digo, lástima que no nos está viendo ahorita ningún psicólogo, pero ahí si nos ven después, por favor, de todos modos comenten. Pero la ciencia es exacta. ¿Estás de acuerdo? La ciencia es exacta. Y yo creo que la psicología no puede ser una ciencia porque no, digo, en este caso no es exacto. O sea, un significado del sueño no puede ser así exactamente soñaste esto y exactamente ese es el significado, yo creo. La ciencia es precisa, la física es exacta, es si tú multiplicas un factor por otro, te da siempre lo mismo. La ciencia es exacta y no creo que sea igual en la psicología. Entonces, no, de entrada no creo que sea una ciencia y por lo tal, pues no creo que pueda tener un significado exacto, pues. Eso es lo que yo Claro. creo, ¿no? Igual un psicólogo que nos conteste ahí y diga, no, ¿sabes qué? Sí, que defienda su punto porque la verdad es que sí sé que es muy complejo eso de la psicología, ¿no? Pues es muy, muy complejo. Pero bueno, la verdad es que cada quien le da el significado, pero hay sueños que luego sí se pasan de lanza. O sea, soñar con Ah, sí. insectos, me ha tocado soñar con insectos, pero con muchos insectos, o sea, Sí. entre cucarachas y arañas. A mí me toca mucho cucarachas y arañas, así, pero gacho. Y Ajá. las arañas me tocan de todo tipo, ¿no? O sea, estas grandotas peludas, de las violinistas, de todo tipo me tocan arañas. No sé por qué, ¿Y qué no sé qué será. significa?
nunca me he metido, o sea, nunca me he metido así, o sea, a buscar. El tema de los insectos, sí, según se dice que los insectos, cuando tú ves algún insecto, que son oportunidades de vida, ¿no? O sea, que se deba de eso. Nada más sí decía oportunidades de vida, pero pues la neta es que no tengo idea, ¿no? No, tampoco. Sí me enfoco, luego sí estoy ahí de chismoso, porque una vez soñé con el tema de que igual, el tema del águila, y era eso, ¿no? Libertad y expresión y no sé qué, y que podía ser, y que pronto ibas a tener algún proyecto y demás, ¿no? Y con el tema de las exparejas, que pues bueno, tanto de trabajo y sentimentales, pues ahí te habla mucho de eso, ¿no? De que estás pensando tanto en esas personas que llegas a soñarlas, o que esas personas están soñando tanto en ti que tú llegas a soñarlas. Entonces, ese ¿quién es... sabe si sí es cierto eso, no? Sí, no tengo también idea. ¿Cómo lo comprueban? ¿Cómo lo comprueban? ¿Cómo sabes si la otra persona está... Porque la comprobación, obviamente mucha gente dirá, ah, pues es que le preguntas a la otra persona. Pues sí, pero de todos modos la otra persona te puede contestar lo que sea, ¿no? Oye, claro. Leo, me llamaste con el sueño, pensaste mucho en mí. Pues, ay, sí, pensé mucho en ti, ¿no? Pues sí. Sí, claro, sí. Y le estás dando el labio. Lo que sí, sí, es como cuando estornudas, ¿no? Y te dicen, ay, se está acordando de ti, ¿no? Vale, está tampoco es cierto. Pues, claro que sí, no es cierto. Llámale, porque seguro te está siendo infiel. Sí, ese es otro, tampoco es cierto, ¿no? Ya estornudes o no estornudes, finalmente te van a ser infieles. A lo que voy, o no te van a ser infieles, sí. Igual es un catarro, ¿no? Entonces... A lo que voy es que precisamente con estos temas sí es a lo que más me he metido, ¿no? O sea, que dices, a ver, ¿por qué estoy soñando? Y dices, ah, porque esa persona piensa mucho en ti. Yo dije, ay, no manches, entonces, ¿por qué estará pensando? Si no fue mucho el conocimiento, no fue mucho el conocernos, Lito, pero ya bueno. ¿Ya no sigue soñando? Y hablando de sueños recurrentes, ¿ya no sigue soñando que tiene relaciones con Barney? No, ya no, ya. Ya, no, ya pasó ya eso. Ya me olvidó Barney. Ya se fue con otro niño, ¿no? Sí, ya se fue. Muy bien. Es que es un... No, ese Barney le gusta puro niño, de verdad. Ah, no es cierto, la gente ahí nos va a bloquear, pero bueno. Sí, no, oiga, pues ahí está, el Roger. Oye, Rodríguez se manifiesta y dice, jajaja, ja, ja. Ok, perfecto, gracias, mi querido Roger, sí. Mandamos un fuerte abrazo. Qué importante comentario. Roger dice, jajaja, ja, ja. Muy bien. Oye, ya se nos acabó el tiempo y no hablamos de sexo, ya. ¿Eh? No, pues ya, para no. Otro viernes. Sí, no entra tu tema, porque... No. Y el tema está bueno, ¿eh? ¿Por qué los humanos tenemos más sexo durante los meses más fríos? Yo pensaría que es al revés. Yo pensaría que es cuando hace más calor, es cuando más se pone uno querendón. Porque inclusive, sí, hay un dicho, ¿no? Que en la época de calor se pone uno como burro, ¿no? Dicen. Como burro en primavera, sí, es lo que dicen. Bueno, sí. Es burro en primavera, ¿no? No es burro en invierno, exacto. ¿No? Exactamente, exacto. Pero es al revés, fíjate, dicen que los humanos tenemos más sexo durante los meses más fríos. Así es. Eso es científico, señor del arte, pero lo vamos a dejar en punto suspensivo, señores y señores, porque se nos acabó el tiempo. A lo mejor el martes, ¿no? Lo podemos... Puede ser el martes. Sí. Para que esté una mujer. Exacto. Y que la mujer también dé su punto de vista. A ver, no, pues sí es cierto. ¿Cómo hablan los de Ecuador? No, pues sí es cierto, mi hermano. No, todavía no capto el acentillo de Rosy. Ah. Todavía no lo capto bien, pero bueno. No ya, tienen tanto ya acento, ¿verdad? No tienen tanto acento los ecuatorianos. Ah, un poquito, sí se les nota un poquito. Claro, no como los venezolanos o como los cubanos. Ah, claro, no. Oigan, hablando de cubanos, hablando de cubano, el lunes tenemos... ¡Ah, no me digas que ya! El lunes tenemos a nuestro querido Pancho Céspedes, Francisco Céspedes. Este cantante extraordinario, cantautor, muy buena la entrevista. No la editamos, no la tocamos nada porque la dejamos así flat como va y de repente se van a reír ustedes. Él dice que no quiere decir nada de declaraciones, pero acaba hablando de Castro y acaba hablando de la situación de Cuba, habla de México, habla de todo. Entonces no vamos a editar nada, señores. De hecho, nunca editamos las entrevistas, las dejamos así flat para que precisamente... pues no pierda esa, ¿cómo decirlo? Para que ustedes vean, no, para que vean. Para que quede como debe de ser, como si fuese en vivo. Entonces no se lo pierdan. De hecho, va a estar muy buena, ¿eh? Sí, así es. De hecho, apenas este fin de semana que pasó fue su concierto vía streaming de Pancho Céspedes con el señor Armando Manzanero, creo que fue. No, fue con este... Carlos Cuevas. Ah, sí, con Carlos Cuevas. Ah, sí, con Carlos Cuevas. Bueno, estuvieron ahí ellos dos y pues bien. Y ahí van a ver, ahí. Para que no se saquen de onda, ¿no? Entonces, recuerden, próximo lunes, entrevista con Francisco Céspedes.
Señor, a veces la vida. ¿Dónde está la vida? Esta vida loca. Esta vida loca, loca. Loca, loca. Oye, fíjate que ya te estás pareciendo a Pancho Céspedes, mi querido Lito. Pero cuando era joven, o era mexicano en otra vida, ¿o cómo? Muy bien. Oye, pues ya nos vamos, ¿o qué? Pues ya vámonos, señor. Vámonos, señores. Vámonos, señoritas. Vámonos todos. Gracias por haber estado con nosotros. Oye, otra vez, una vez más, nada más recuerda que nos vemos a las 9 de la noche. Tenemos live. Un live. Tenemos un live con una agrupación bohemia. Española. Bohemia. Una bohemia. Viernes de bohemia. Hoy tenemos a Venus Bamba. Es un grupo nuevo, así es que no se lo vayan a perder. Están relativamente... El tiempo que llevan de confinamiento allá en Europa, en España, es el tiempo que vienen trabajando, Son hijos de la pandemia. Entonces ya nos contarán muchas cosas. Sí, exactamente. Entonces ya nos estarán contando a ellos cómo se han manejado y todo. Así es que no se lo pierdan. Hoy, viernes, 9 de la noche, aquí en su programa Los Sobrevivientes, en vivo, de UNE Radio. Ya nos vamos. Es viernes. Disfruten su día. Hasta la noche. Bonito. Gracias, Marito. Ahí nos vemos. Bye, bye. Nos vemos al ratón. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.